Principalmente hicimos en forma escrito. Yo llevé en ese tiempo un blog que se llama Ciudad Web, es una plataforma de desarrollo chilena, donde iba haciendo anotaciones de cosas interesantes que veía y también tratando de contactarme con gente que estaba llevando el tema. Después pasé a trabajar en Educar Chile con proyectos de educación y comunidades online. Paralelamente vengo haciendo otro tipo de asesoría, algunas más glamurosas que otras. O sea, también tenemos temas de cómo utilizar, entretenerse con los contenidos, o sea, con la imagen que alguien, que una institución, que una empresa desarrolla en Internet, para fortalecer marca, para fidelizar a los clientes. Y lo que más me preocupa ahora es, primero, que la gente, que las empresas, que las instituciones entiendan que no es estar por estar. Se vuelve como cuando empezaron los blogs, como cuando recién empezaron los sitios web. O sea, que entiendan que tiene que haber una estrategia asociada a eso, que entiendan que hay que usar estas herramientas para lo que fuera empresa. O sea, me molesta profundamente cuando veo políticos o empresas usando todas las herramientas sociales, pero haciendo ningún caso a lo que la gente les dice de vuelta. Creo que el éxito del uso de eso es cuando realmente se empieza a escuchar lo que dice la gente de vuelta. Bueno, y lo último, como entretenido, que me tocó vivir fue, fui durante casi todo el verano a Estados Unidos, fui invitada por el gobierno de Estados Unidos con un grupo de 30 personas del mundo, pero 30 personas del mundo que están participando en medios de comunicación online. Entonces nos invitaron a conocer experiencias de política 2.0. Fuimos a conocer el jefe de New Media de la Casa Blanca, que está llevando todos los proyectos de la Casa Blanca, a la jefe del Departamento de Estado, que tiene cuatro equipos trabajando en nuevos medios, principalmente para fortalecer la relación con las comunidades de otros países al interior y al exterior de Estados Unidos, para temas de causas sociales como artículos, cuando fui todavía no había sucedido el programa con Chile. Y también con el progresismo que están usando muy fuerte los medios sociales. Esa fue la parte. Después fuimos todo el grupo a San Francisco y fuimos a conocer Facebook, Twitter y Google. Y en Google estuvimos haciendo experiencias que tenían que ver con YouTube y también con Google News. Y ahora lo que todo el mundo me pregunta por estos días es por qué tengo Apareces, tantos apareces. seguidores en Twitter. Yo creo que esta semana voy a escribir 15.000 seguidores en Twitter, más o menos. Así que sigue la curva de. En realidad es como una meta. Y ya yo me encuentro y me asusto un poco porque tiene que ver, creo que 3.000 deben ser por mérito propio y el resto es por haber aparecido en listas que destacan. Alguien se le ocurrió que yo ponía cosas entretenidas. Me puse en alguna lista, después en otra lista. Y hace 2 meses aparezco en la lista de Twitter. Entonces mis seguidores empezaron, no sé, de 7.000 a 15.000 en un par de meses. Pero en realidad, lo que siempre cuando me preguntan, bueno, ¿cómo conseguir más seguidores? Yo creo que lo importante es compartir información entretenida, tal vez no otras cosas demasiado íntimas, a menos que puedan tener un valor para alguien. Y tratar de interactuar con la gente, pero sin saber, sino que en torno a algún, siempre algún valor conjunto, a tratar de aportar algo. Al regreso casi, ¿ustedes no atención? Son así, voy a hablar 3 horas más. No, no hay ningún problema, quería primero decirle a Malena si quiere preguntarle algo. Hay una película que se llama Julia, Julia o Julia, no sé qué.
que están, no sé si la película no está muy bien en sí misma, pero está bien representado el fenómeno de esta virilización, como va. ¿Cómo es? Viralización, no más fácil. Virilización, pero tengo la idea fija. Es mi tema, por eso, pero por ahí va. No, y que a mí me pasó, digo, esta cosa de algo que se vuelve exitoso en internet y que pasa a otros campos, está muy bien representado y está muy bien lo que le pasa a la mina, ¿no? Que de repente le empiezan a llamar de todos lados y uno es una persona que no estaba perfilado para eso y no sé, voy a hablar para la cocina, claro. Voy a hablar como para ver cómo es que les puede llegar a pasar si, ¿no? Si la pegan en internet. Porque está bien, porque es realmente así como le sucede a la chica. Ahora sí que no me voy a extender, solamente voy a terminar con la cosa que llamó más la atención cuando vino la otra vez, que yo decía que de alguna forma de usar, no tener miedo de usar todas estas plataformas, que es lo que digo a veces muy bien, usar todas estas plataformas para promover lo que uno está haciendo. Estoy hablando del audio marketing. Porque de alguna manera esto que yo promueva el uso entretenido que yo hago, claro, sí, me di cuenta cuando vi pero me tenía acá un millonario que me dijo nada, tal vez se compara. Claro. Bueno, entonces lo Brazos. importante es que no, o sea, que no tengan pudor, se encuentran que lo que están haciendo entretenido, o más o menos entretenido, es decir, sí, yo tengo un video en YouTube, pongo videos en YouTube, o tengo un blog, o hago. El peor de los casos es un poco lo ridículo como lo he explicado un poco yo, pero también he tenido muchas ganancias de tener trabajos interesantes, de conocer a personas. De mucho valor de poder viajar, entonces creo que es la suma más clara. Resulta que hay veces en que las organizaciones ponen, por ejemplo, a un organismo totalmente externo a hacer una campaña de comunicación online y resulta que gente que no está, o sea, aunque sea una persona externa, tiene que haber un entendimiento de la empresa, de lo que la empresa busca y cuáles son las estrategias de la empresa en otras áreas. Por ejemplo, la empresa aparece con comerciales o presencia en televisión, hay impresos que tienen que ver con eso, la misión, la visión, o sea, tiene que ser algo coherente, de alguna manera. O puede ser disruptivo, pero a propósito, teniendo clara esta coherencia. Teniendo claro cuál es la esencia de la organización. La naturaleza. La naturaleza. Otra cosa que me acordé es que para los hombres, que nosotros siempre creamos una pregunta por la facultad, y dijo, ay, qué hermoso que es estudiar en un lugar tan vivo como este, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos resignificar lo que ahí nuestra transparencia, nuestra cotidianidad nos deja ver? Hoy me parece mucho más lindo que hace un año. ¿Por qué? Porque yo digo, en Chile es todo tan limpio que parece un hospital, ¿verdad? Y desafiando.